La desinformación es una de las causas por las cuales se vienen presentando las congestiones en la oficina de pasaportes. Aquí les presentamos un ABC para que sepa usted cuándo debe hacer este trámite. Al Colombia acogerse a los reglamentos de la Organización Internacional de Aeronáutica Civil, se requirió pasar a un pasaporte mecánico que brindara mayor seguridad. Esto no quiere decir que todo el mundo tiene que renovarlo. Lo primero es distinguir el pasaporte mecánico del convencional. El pasaporte convencional fue un pasaporte que fue emitido cuando la foto era color, la imagen era un papel suave y se distingue mucho del actual, que la foto es a blanco y negro y tiene una pasta dura. Los pasaportes convencionales fueron emitidos antes de junio del 2011. A partir de esa fecha fue ya obligatorio para Colombia cambiar a pasaporte de lectura mecánica, que es un documento que tiene mayor niveles de seguridad y permite hacer mejor migración en los aeropuertos de todo el mundo. Lo otro es saber quién debe renovar el pasaporte. El que realmente vaya a viajar o vaya a realizar algún trámite, ya sea ante por efectos de visado o cuestiones personales que requiera un documento para salir del país. ¿Hasta cuándo tiene plazo de hacer la renovación quien tenga el convencional? En cualquier momento lo puede hacer. Si va a viajar este año, es recomendable tramitarlo con tiempo. Con 5 días de anticipación a su viaje, usted puede tramitar su pasaporte mientras no vaya a hacer ninguna gestión de visado. De lo contrario, pues debe hacerlo con tiempo, dependiendo el visado que vaya a obtener, para poder que la visa se la aprueben. De lo contrario, si usted no va a viajar este año, lo puede hacer el pasaporte el próximo año o dentro de 2 años o 3 años. Quien tenga el pasaporte mecánico, la renovación es cada 10 años y la fecha está consignada en el mismo.